So welcome. I didn't know one was here. Entré y no había nadie. Good evening. Good evening. How are you? How was your day? Good. And your day? Was fine. It was a good day, right? At least it was not raining when I get out from work, so that was something really good. At least it was not raining. It seems to be that it's gonna rain in a couple of seconds, well, minutes, I guess, or I hope that it will be just only in 1 hour so we can finish the class, right? Yes. So let's see, let's get it started, right? Even though we are just only three, right, with me, counting me. So we are gonna get started, right? Vamos a comenzar a pesar de que seamos solamente tres, contándome a mí. Así que vamos a continuar con el repaso del presente perfecto, que era lo que estábamos discutiendo el día de ayer. Vamos a ver por acá. Les puse un par de cositas más en la presentación que ya las vamos a verificar. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Awesome. Yes, I can. So yesterday, right? Yesterday we were discussing a little bit regarding to the present perfect and what is this for. We were just checking in this part, right, in this slide, that present perfect will describe finished time, refer to indefined time, and express experience or results, right? So that's what we were just studying. Welcome, Margarita. Good to see you. Hola. Hello. So this is what we had for the present perfect, and then we go exactly to everything that it will be regarding grammar, right? Present perfect, it uses the verbs in the past participle, right? What do we know as a verbs in past participle? The verbs in past participle, or the verbs, I'm sorry, the in past participle are the verbs that we have in the third column, right? Or that's the name that we give it to them, or just in this case to identify them, right? In a simple way, we say the third column, right? And when we are referring to the third column, basically it is whenever you had, for example, take, right? Take, which is gonna be an irregular verb, then you are gonna have took, right? Which is gonna be the simple past. And then you have taken, right? Which is the past participle. So these ones are the ones that we refer as a past participle regarding to the verbs in the irregular form. However, for example, with verbs like study, right? In these verbs, we know and we apply, right, a rule to them like this, right? And we say study. Right, we apply the rule to them. And then in the past participle, they will keep the same, right? So studied. So in this case, as you might be able to see, right? So these one are the ones that we refer as the past participle. The past participle of the regular verbs is the same one that you use in the simple past. However, it changed in the present perfect because we use the past participle of then, in this case, the third option that we have, right, in the column for the irregular verbs. Entonces, ayer discutíamos, ¿verdad?, un poco acerca del presente perfecto. En el caso del presente perfecto, decíamos que utilizaba los verbos en el pasado participio. Dentro del pasado participio es donde nosotros conocemos o comúnmente se le conoce la tercera columna, ¿verdad? Así lo definen muchos. Entonces, en la tercera columna se le dice así por los verbos que son irregulares, como el que nosotros teníamos acá, take, ¿verdad? Que es en su forma infinitiva o la forma presente, took, que es la que se ocupa en el pasado simple, y en este caso, taken, ¿verdad? Que es el
pasado participio o el participle nada más, ¿verdad? Puede ser conocido como participle. Después de eso, en este caso, eso sería solamente con los verbos irregulares, ¿verdad? Con los verbos regulares es sencillo porque simple y sencillamente a un verbo regular usted le aplica la regla del pasado simple y como en el verbo steady, ¿verdad? Se cambia la Y por ED, ¿verdad? Y ED. Entonces, este en el pasado simple queda igual para el pasado participio. Entonces, no hay mucho cambio, ¿verdad? Al no haber tanto cambio en este caso, pues se pueden utilizar tal cual. Quizás donde tendríamos que poner muchísima más atención es en el caso del presente de los verbos irregulares, pues acá sí nos vamos a tener que utilizar la tercera forma que ellos presentan, ¿verdad? Dentro de lo que es. Así que eso sería concerniente a los verbos. Then we discussed that they use, right, auxiliaries. And we were discussing that it's gonna be the verb have, right? In the different forms that we have for them. So according to the personal pronoun or the subject that I'm using, I'm gonna choose, right? Which of the auxiliaries I'm going to use. For example, if I'm gonna have the first persons, right? Either singular or plural, that it will be the first and second persons, either singular or plural, you are gonna be using have, right? Which is gonna go with I, you, we, and they. And then you are gonna be using has with the third person, he, she, and it, right? Either the personal pronouns. So then we were just going into the affirmative sentences or the pattern of the affirmative sentences. So we have the subject. We are going to have the auxiliary, either have or has, right? The verbs or the verb, right? In past participle, I'm sorry, here I placed an S and we don't have to use an S. The verb in past participle and the complement on demand, right? Depending on the situation that you would like to express. So that it would be basically in the affirmative sentences, right? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? En el caso del presente perfecto, ¿verdad? Decíamos que utilizaba el auxiliar have, el verbo, ¿verdad? Como auxiliar, que es el verbo have o el verbo has, dependiendo del pronombre personal que usted iba a utilizar. Entonces, si usted tiene los pronombres personales de la primera y la segunda persona, singular o plural, usted va a utilizar el have. Si tiene la tercera persona, que sería el él, ella y eso, va a utilizar el has, ¿verdad? Decíamos que no se podían combinar, ¿verdad? Tampoco son transferibles, sino que ellos se quedan atados al pronombre personal que tienen. Posteriormente, también pues teníamos acá un patrón de oración o la fórmula, ¿verdad? Como comúnmente se le llama. En este caso teníamos una fórmula y lo que presentaba era un sujeto, have or has, ¿verdad? Que nosotros sabemos que son nuestros auxiliares, el verbo en el pasado participio y un complemento a demanda de lo que usted pues tenga. Entonces ese sería como el patrón de una oración, ¿verdad? Entonces veamos que un ejemplo, ¿verdad? Así rapidito. Vamos a tener they have been. Oh no, they have been married. Oh, I'm sorry. It's not like this. They have lived, right? They have lived in Liverpool all their life, right? So this one, right? Let's see, Liverpool.
So they have lived in Liverpool all their life, right? So ellos han vivido en Liverpool toda su vida, ¿verdad? Entonces acá como pueden observar tenemos they, ¿verdad? Tenemos they, utilizaríamos el auxiliar have, el verbo en pasado participio, que en este caso sería live, y el complemento, ¿verdad? Como les comentaba, a demanda de ustedes, dependiendo de la situación que ustedes tengan. Entonces, este sería un pequeño ejemplo. Pues acá tenemos they. Si ustedes gustan, ¿verdad? Podríamos decir de Rodríguez, por ejemplo, ¿verdad? La familia Rodríguez. De Rodríguez, right? Los Rodríguez han vivido, ¿verdad? Have lived and so on. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí para no escribir, pues, en este caso, lo mismo. Ok. So, por ejemplo, otra más. Si yo quisiera, I have seen that film before, ¿verdad? Y como pueden ver acá, tenemos de nueva cuenta el sujeto, yo en este caso, have, el verbo en pasado, participio, y lo que es el complemento en demanda. Si usted desea cambiarlo y quisiéramos decir él, has seen that film before, ¿verdad? Entonces acá, como pueden ver, es una acción que ya se hizo una vez, se va a volver a hacer y se continúa haciendo pues también en lo que es el presente. No sé si hasta acá estamos claros con las afirmativas. En el caso de los patrones, ¿verdad? Porque acá sería solamente un uso en patrón, ¿verdad? ¿Estamos bien? Yes, teacher. The rest of the class. La consulta y la traducción, por ejemplo, de la tercera oración al español. De la tercera, esta. Sí. Yo he visto este filme antes, o yo he visto esta película antes, porque un film es una película, ¿verdad? En este caso. Yo he visto. En realidad, este, ¿verdad? Es ese yo he. Ese es que nosotros tenemos en nuestro español, ¿verdad? Yo he visto esa película antes. No sé si así está bien. Yes, thank you. ¿Alguien más que tenga una pregunta? No se preocupen, ¿verdad? If you get stuck on the traffic, not a problem. The good thing is that you arrive safe, right? Lo bueno es que lleguen sanos y salvos, ¿verdad? Eso es lo bueno. Aunque sea tardecito, pero si usted ya está acá, pues por ahí dice más vale tarde que nunca, ¿verdad? Así que that's good. Someone else that has any question? Okay. So just FYI, right? For your information, you cannot do the contraction, right? In this case, the contraction like this. I've seen that film before, right? Before. And here, you gotta be very careful, right? He seen that film before, right? Well, you gotta be very careful because this one is the contraction either for he has, like if he has a cell phone, and it can be the contraction of he is as well. So the difference or where you are gonna see that is gonna be present perfect is because what you have next, exactly after the contraction, right? So let's see it here. Oops. Let's see it here because
example. Okay, so where you are gonna see the difference in this contraction in the third person, as we were saying before, is what you have next, right? So depending on what you have next, it's what you are gonna be talking about. If it's gonna be the verb that you possess something, if it's gonna be the present perfect tense, or if it is gonna be simple present of the verb, right? So it's gonna be determined by what do you have next after exactly the contraction, right? ¿Qué es lo que pasa acá? Las contracciones, ¿verdad? Se pueden hacer, sí se pueden hacer. Son muy helpful para cuando usted está hablando. Puede utilizarlas de esa manera. Para escribir, no se lo recomiendo. Siempre escriba la pregunta o todo completo sin hacer contracciones. Porque al hacer una contracción en un documento, eso se ve poco ético, poco elegante, y por mechanics no está bien. Usted tiene que escribir completamente toda la oración sin hacer contracción. Para hablar sí, es totalmente aceptado. Ahora bien, como ustedes pueden ver en las contracciones, quizás con las primeras personas no va a haber mucho problema porque usted tiene la VE. Entonces ya lo puede ver así. Sin embargo, en las contracciones para las terceras personas es así. Y puede referirse a tres cosas diferentes. Puede tener usted el presente perfecto como nosotros lo tenemos en esta oración número uno, ¿verdad? La vamos a enumerar. Puede que usted tenga la posesión del verbo have como lo tenemos en la oración número dos, y puede que sea el verbo be en la oración número tres. ¿Qué es lo que va a determinar el cambio o dónde yo voy a ver la diferencia? Pues la diferencia se va a ver en lo que usted tiene siguiente después de la contracción. Si ustedes se fijan, después de la contracción en un presente perfecto, usted va a tener un verbo en pasado participio. Si usted va a tener en este caso una posesión o que usted le pertenece a algún objeto, algo o alguien, va a tener directamente un noun. Y pues antes del noun, si el noun es en este caso singular, usted va a tener el artículo a o am. Si en este caso va a ser simple present of the be o el presente simple del be, usted lo que va a tener es un adjetivo, ¿verdad? Entonces de esa manera es como usted va a identificar cuál de las tres cosas se le está hablando. Porque a veces estamos hablando de que a alguien le posee algo y las personas agregan un verbo o hacen un cambio donde no debe de ser. Entonces, para que ustedes keep in mind that, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ustedes lo hacen, pero para que ustedes keep in mind that es de fijarse qué es lo que tenemos después, ¿verdad? Exactamente, como este ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo acá. Y tenemos este ejemplo que la compañera nos pone. Entonces, en este ejemplo, como ustedes pueden ver, es presente perfecto, ¿verdad? Presente perfecto. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden ver acá, tenemos el verbo en pasado y ahí se nos determina que hay una acción en presente perfecto, no en un presente simple o en otra situación. Así que be careful with that, just only with that, and as well, please remember to end up your sentence. También recuerden finalizar sus oraciones. Finalizando las oraciones es poner un punto y final, ¿verdad? Si la oración va a seguir, es punto y seguido. Yes, there you go. Y aquí tenemos otra, ¿verdad? He's played the piano. Y como pueden ver, varios de los compañeros nos están regalando algunos ejemplos dentro del chat y de igual manera acá los tengo, pues yo también los puse. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes. Ok, so, entonces continuemos. Vamos a continuar. Teníamos las afirmativas, ¿verdad? Vamos, le voy a copiar y pegar eso.
nos vamos a ir con las negative y por último vamos a finalizar con las questions. Okay. ¿No llueve por donde ustedes, chicos? ¿Is it raining? No, it's very hot. Yeah. That's horrible then. So, si está caliente ahí, sí, ya no. Ya no mucho, ya no, no gusta mucho. So, yes, here as well is hot, but there are thunders, right? Hay truenos and lightnings as well. So, that's weird. That's weird. Have you checked the news from the hurricane? No? You haven't checked the news? No? Yes, in Florida. In yeah. Florida. Yeah. The hurricane, really? Yep. It's been really hard right there. They say yeah. that they cannot even see the ocean, right? For some reason, it seems to be like if the ocean has a good away once the hurricane touch, right? The east coast from Florida, the state of Florida, after the state of Florida, I cannot remember which one is the other one that is next to Florida at the moment. But yeah, it's been crazy, right? So hopefully we are not gonna get anything here. Hopefully, or at least I hope so, right? Espero que no vayamos a agarrar nada acá porque ya tenemos suficiente. Bueno, al menos yo con la carretera no quiero otro accidente. Last time I got stuck in traffic like for 2 hours or 3 hours after I get out from work. Estuve atascada en tráfico. Where in Los Chorros? Chorros, yeah. Yeah. Yes. Typical. Yes, it's a typical thing, right? But most likely it is just only 1 hour and a half or half an hour, depending on the situation. But that day, I remember that I turned off the car and I just sit down there and stop drinking water because I won't be able to find a way to go to the restroom. So everything was a stop, right? Then there was people walking and so on. It was crazy. I didn't tell you, right, where I'm living at the moment, right? Where I'm at the moment. No les dije a dónde estaba, ¿verdad? No les conté dónde vivo, no, ¿sí? No. Well, I live in Lourdes, right? I'm not exactly in Lourdes. I live nearby Pasatiempo. The same path, right, that you take when you go to Santa Ana, Ciudad Arce, or even Opico, right? So I'm living almost in the middle, right? Like in the middle of the road that all of the buses take when they go into San Salvador, right? So basically it's crazy. It's a crazy situation. But anyways, I live here in Lourdes. I've been living here like for a little bit more of 20 years already. Estaba bien chiquita cuando me trajeron acá. I didn't even have sister, ni siquiera tenía hermana. So, and she's already 21. So, there we go. Veamos acá, ¿verdad? Las negativas. So in the negative, we are going to have the subject. We are going to have or has. We are going to have the not. And the same, right? Verb in past participle and complement. So nothing is going to change, basically. So here we have two examples. They are the same. One is contracted. The other one is not. Remember this one, right? For a speaking form, this one whenever you are writing. Try to get accustomed to write everything without making any contraction. So that will help you out whenever you have to write it down any essay or any paragraph, right? So you can get accustomed to that because it's difficult to get accustomed to write it down in the full form whenever you are used to speak in the basically contraction, right? So that one is gonna be the negative.
So the negative or the negation in this case is gonna be in the auxiliary, right? The rest of the sentence, it will keep the same. So in this case, where we are gonna denotate that something is negative, it's gonna be in the auxiliary, right? So the auxiliary is the one that is gonna take the negative part and the rest of the sentence the same. Entonces lo que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos sujeto, vamos a tener el auxiliar, ya sea have or has, el not, ¿verdad? El verbo en el pasado participio y el complemento. Si ustedes se fijan acá, tenemos dos ejemplos, uno contractado y el otro en su forma completa. Como sugerencia, acostumbrémonos a escribir en la forma completa y hablar solamente con las contracciones. Es difícil a veces, sí, porque tenemos que escribimos generalmente como nosotros estamos hablando y contractamos las cosas. Pero cuando ustedes escriban, ya sea un ensayo, un párrafo, o un documento formal, ¿verdad? La sugerencia siempre va a ser, hágalo en la forma completa, ¿verdad? Esa es la elegancia de la escritura, la forma completa. De ahí para hablar, pues usted puede utilizar la contracción y se ve muchísimo más elegante, ¿verdad? Al hablado la contracción es la elegancia. Entonces, como se pueden fijar, la contracción, bueno, la negación la toma el auxiliar. Entonces, junto con el auxiliar se lleva el not, ¿verdad? Y lo demás de la oración sigue igual. Esto quiere decir que literalmente lo único que me va a cambiar o que va a determinar si es primera, segunda, tercera persona es el auxiliar. Y si es negativo o positivo también va a ser el auxiliar. Porque el resto de la oración se mantiene tal cual, ¿verdad? O la mantenemos tal cual. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, miss. No, no teacher. Ok, perfecto. Entonces, vamos ya a lo último de esta parte, ¿verdad? Que sería la parte de la negación, ¿verdad? En este caso, de la negación de las preguntas. Y acá le voy a copiar y pegar esto. Sí. Las questions. Questions, right? So, let's erase here. Let's erase here. Okay, so here we have questions, right? So basically in the questions, as you might be able to see, everything goes with the same pattern, right? So all the tenses go with the same pattern. The only difference it is if they have auxiliary or if they don't have the auxiliary, right? So here we have have, they live, Liverpool all years life, right? So here we go. And you got your question, right? So the only difference it is that the auxiliary is going to go first, then we are gonna have the subject and then the rest of the sentence it's gonna keep or remain the same as we have, right? Without any difference. In these ones, you can answer, yes, they have, or no, they haven't, right? This is the expected answer that you can give, either positive or negative. Can you add more information? Yes, you can add the rest of the sentences. However, it's not necessary. Tenemos aquí, ¿verdad? Las preguntas. Y como ustedes saben, bueno, en, es,
este caso, right, es la yes no question, una de las más comunes, que de igual manera la WH question siguen el mismo pattern dependiendo de la situación. Entonces usted va a tener primero el auxiliar, también dependiendo de su sujeto, va a tener el sujeto después, el verbo siempre se va a mantener lo mismo, va a tener el complemento y al final, en lugar de tener un punto, va a tener el question mark. Entonces, solamente es de darle vuelta, ¿verdad? Donde estaba el sujeto va a quedar el auxiliar y donde estaba el auxiliar queda el sujeto. Y tenemos acá, pues ya en concreto, una pregunta. Si ustedes se fijan, la oración o el complemento de la oración después de lo que es el verbo en pasado participio sigue siendo el mismo. En la cuestión de las respuestas, ¿verdad? Si usted va a dar una respuesta, usted puede decir sí o no a secas, así como lo tenemos acá. No es necesario agregar más información, ¿verdad? Sino porque simple y sencillamente la pregunta, como bien se dice, es una pregunta de sí o no. Entonces, con decir sí o el no, basta, ¿verdad? En cualquiera de estos, en cualquiera de estas dos variantes y en estas circunstancias. Si usted lo desea y que no es malo, puede agregar, ¿verdad? En este caso, el resto de la oración. Pero no se preocupe, ¿verdad? Por hacerlo. Así que no sé si tienen preguntas después de este pequeño recap o algún comentario que ustedes tengan. Si hay dudas, preguntas. Ah, Lili, no. Ah, ok. Permítame, le voy a contestar a Lili que... Ah, pero no lleva mucho tiempo. Vamos ahí, que no se preocupe Lili, ¿verdad? Y parece que varios de los compañeros están teniendo problemas también. Oh, hopefully we are not going to get into troubles, right? So, questions so far. Preguntas. No, teacher. No? Okay. No, teacher, I don't have... Oh, I'm sorry, what was that? No, I don't have questions. Oh, you don't have questions. Okay. So I hope that this, well, quick recap that we have about present perfect, it will be good for you, right? Aquí la única manera, ¿verdad? Es aprendiéndose los patrones y allí vamos a tener que casi todo, ¿verdad? Al principio es difícil porque no, quizás tiene que memorizar la mayoría de las cosas, pero ya después uno se va acostumbrando, ¿verdad? Eso es con el tiempo y con práctica. Así que don't hesitate, right? Don't rush. Take it easy and just take time to just study, right? A little bit within the week. En este caso, no se apresuren, ¿verdad? No hay que correr, solo tome su tiempo para estudiar en medio de la semana, recordar los patrones y demás, etcétera, porque acá solamente es repaso, como ustedes pueden ver. Vamos a continuar entonces en ese caso, y ya que hicimos el repaso del presente perfecto, pasado simple, sí y vi por ahí que ustedes vieron algo con la colega que estaba anteriormente con ustedes, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Yes, teacher. Sí, ok. ¿El resto de la clase también? ¿Está bien? Yes, yes, miss. Yes, ok. So, here, right, what we have, which is gonna be the versus, here what we need to pay attention is in the difference that they have in the uses, right? So, let's remember that simple past express finished time, right, refers to a defined time and indicates series of finished actions. So here is the difference, right? While this one is something that we cannot define, these ones are defined things. These ones are unfinished actions. These ones has already finished, right? So as you might see in the example, we live in Japan from
1995 to 1998, right? So basically they will be this one. Then we have, I saw the Eiffel Tower in the 2007. First he read the book and then he watched the movie. So as you are able to see here, right? They indicate something that has already finished. It started in the past, finished in the past. This one started in the present, started in the past, continues in the present, and might continue in the future, right? So, ¿qué es lo que tenemos acá? En el pasado simple, ¿verdad? Para poder identificar uno del otro, lo que tenemos que hacer es ver cómo está la acción. Y en este caso, o las diferencias que ellos tienen con respecto al uso. Si ustedes se fijan en el pasado simple, son cosas que ya se terminaron. Podemos definirlo así, ¿verdad? Si hay alguien que es un poco más gramatical, una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Eso es el pasado simple. Si ustedes se fijan acá en este ejemplo, dice, nosotros vivimos en Japón de 1995 a 1998. Estamos en el 2022. ¿Siguen ellos en Japón? ¿Sí o no? No. No, teacher. No, ¿verdad? Aquí no. Ellos ya no siguen en Japón. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, we have lived in Japan since 1995? ¿Qué pasaría ahí? Está haciendo referencia a que todavía viven. Aún vive ahí. Todavía estamos ahí, ¿verdad? Entonces nosotros todavía estamos ahí. Entonces en el presente perfecto es una acción que comenzó en el pasado, pero todavía sigue en el presente y que probablemente va a seguir en el futuro, ¿verdad? Porque no sabemos si al final del año ellos se van a regresar o se quedan, ¿verdad? Todavía para el 2023. Entonces ya sería el futuro. Ese sería en este caso una de las diferencias y como ustedes muy bien lo han dicho, así se estarían identificando cada uno de ellos. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. No, miss. No, okay. It's clear. It's clear, okay. So here, as you might see, right, we have the grammar focus, and this is what we've been studying, right? Or what we resume in the last slide. Esto es lo que hemos estado estudiando o a lo que estamos haciendo referencia. Y como ustedes pueden ver, es lo que resumimos en la slide anterior. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para poder continuar con la clase y les voy a dejar de referencia en esta presentación esto. Esto es un time marker o time works. Los time markers, si usted tiene algún inconveniente en diferenciar qué tiempo usted está hablando, puede auxiliarse de ellos. Como pueden ver, tienen el presente, el pasado, el futuro, el progresivo, el futuro progresivo, el presente perfecto y el presente perfecto progresivo. Estos son los que ustedes hasta ahora han estudiado, ¿verdad? Que probablemente y el presente progresivo. Todavía pues estos no sé si los han visto o los van a ver dentro de poco. En este caso, como pueden ver los time markers, tenemos for, since, yet, never, always, so far, times, many, times, many times, lately, recently, and already. So, estas palabras nos ayudan a identificar en un texto si realmente estamos hablando de un presente perfecto o de otro tiempo. Entonces, a veces se repiten en algunas y hay otras que son bien características de cada tiempo. Esto solamente es para que ustedes lo tengan de referencia. Así que al final de esta semana estaría enviándoles esta presentación siempre en PDF para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Les va a ayudar un poco más adelante para que ustedes lo identifiquen. Así que por si alguien se preguntaba qué era lo que había después del diálogo, ¿verdad? Es esto. Así que se la voy a dejar por acá en mail, que va junto con lo del grammar topic. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Déjenme verificar el archivo que les tenía. Voy a dejar de compartir un momentito. So,
since there are no questions, right? Y es que creo que es este. Sí, es este, pero... Regálenme un segundo porque lo convertí de PDF a Word para poderlo utilizar con ustedes, porque si no, no iba a poder escribir. There we go. Okay. Okay. And we are going to have the answers. Okay. So, would you like, well, we are going to do it individually. Lo vamos a hacer individual y lo vamos a contestar en grupo. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo puedan hacer de igual manera. Please confirm me if you are able to see my screen. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Yes, teacher. Yes. Good, that's good. So here, right, we have past or present perfect, simple form, right? Tenemos pasado o presente perfecto, forma simple. So tenemos un par de oraciones aquí. Deseo que por lo menos hagamos de la 1 a la 5, que ustedes puedan escanearlas. Si desean apuntar, ¿verdad? ¿Cómo sería la forma del verbo? Apúntelo. Y si logran hacer las 6 y las 7, pues de igual manera me lo hacen saber. ¿Les parece si les doy un minuto por cada oración, que serían 5 minutos para que ustedes las puedan ver, contestar, o ustedes me avisan cuando estén listos? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. So please let me know when you are ready. I'll be here. I'm going to drink a little water. Aquí estoy, solo voy a tomar un poquito de agua, permítanme. Okay, please let me know if you are ready, right? I'm just answering to some of your classmates that are having issues with the connection.
So let's see. Okay, so I see that you have some of the answers. Let's see, you're ready? ¿Estamos listos o todavía no? Yes, teacher. Yes, you're ready. Okay, then, so let's see if I'm able to write it down here, right? Never tried it, but let's see. Here, right, it's gonna be present, perfect, or past? Past. Past? So how is gonna be the B? Was. Was, okay. Why past? ¿Por qué el pasado? Because the sentence is referred about the past few days, los días pasados. En los días pasados, okay, yeah. So up to now, we can say that the weather is fine, right? According to this, right? Yes. Good. So this one, the number two. How's it gonna be? Past. Yes. Simple. Simple past, okay. So what am I gonna do? Washed. Washed, all right, me too. Why? ¿Por qué? Is refer about the past or wash and they're clean now is refer at present ahora hacen referencia al pasado antes y luego ahora entonces el verbo cambia muy bien sí verdad es una acción que quedó en el pasado y en este momento ya están limpios, ¿verdad? Después de haber sido utilizados, probablemente. So, muy bien. This one, the number three. Past or perfect? Perfect. Perfect. Okay, so how am I gonna do it? Okay. I answer. Have you already started your course yet? Okay. Have you already started your course yet? I'm gonna write it all, right? And I'm going to leave the curse right there. Okay. I have a question. Go ahead. Why we put already? Why you are gonna use already? Good question. Uh-huh. Okay. So I would like to hear why this already was incorporated here. Me gustaría saber por qué se incorporó el already aquí. Okay. Tell me your reason, right? Here I'm not gonna tell you anything, right? Or something else. Solamente me gustaría saber la razón por la cual, ¿verdad? Y así vamos a explicar. Porque tampoco no está mala la oración, ¿verdad? O sea, solamente se le ha agregado el ya. Se le agregó eso already. Ajá. Has tú ya empezado tu curso, ¿verdad? Entonces, ajá, me preguntas por qué habían agregado el already. Sí, en este caso, ¿verdad? Fíjense que en el caso del already, is when I'm sure, right? Cuando yo estoy seguro de que la situación ya comenzó o tengo una noción de que así ha pasado. Por lo tanto, no estaría utilizando el yet,
en el caso del yet, si yo tengo un yet al final, no puedo tener un already. Por la simple y sencilla razón, es como que y ya empezó el curso, ¿verdad? Es así como una duda que yo tengo. No estoy seguro de que si ya se hizo. De hecho, bueno, hay una respuesta bastante común. Have you finished? Cuando nosotros les preguntamos, have you finished? ¿Ustedes han terminado? No yet. Aún no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se utiliza más para denotar que todavía no o una inseguridad. Si alguien me dice, I have already finished, ya terminé, ¿verdad? Entonces, este already, realmente dentro del already y el yet no pueden estar juntos. Ellos van por separado, principalmente porque uno tiene una connotación, en este caso, positive, y la otra lo tiene negative, ¿verdad? Y es más que todo utilizado para preguntas, más allá de ser utilizado dentro de una oración afirmativa, ¿verdad? El already ya se va dentro de una afirmativa y también puede estar dentro de una pregunta, pero no podría tener el yet. Si en dado caso quisiéramos utilizarlo, tendríamos que dejarlo hasta acá. Have you already started your course? ¿Y ya comenzaste tu curso? Yes, I have already started. No, I haven't. Right. So, acá sí definitivamente el already no podría estar junto. Entonces, eso sería. Ok, gracias por la explicación. Veamos, ya casi terminamos. Veamos la número 4 con Emma. Doña Emma. ¿Cuál sería? Past, present, past. Yes, right. Packet. Doña Emma. Packet last night. Y como ustedes pueden ver acá, juegan bastante las forms, right? Perdón, las time markers last night. So day, ¿verdad? En este day. Past. Yes. Like this. They closed the factory, right? Okay. And the question? They have is possible. Podría ser. Pero en este caso, si esto está cerrado, sería definitivamente. Si en dado caso podría tener yo. They have closed the factory. Ellos han cerrado la fábrica. Acá sería algo indefinido, ¿verdad? Indefinido. No sé si va a seguir cerrada mañana, pasado, o en el futuro la van a volver a abrir, o qué va a pasar. En este caso depende de la connotación. Acá realmente nosotros no tenemos un contexto, ¿verdad? Podría ser either or, dependiendo. Sin embargo, en este caso, como tenemos una pregunta, ¿verdad? Que dice, really? When? Entonces, por esta pregunta, podría decir yo que es completamente pasado, que está completamente cerrada la fábrica. When, veamos acá. Quiero ver qué es lo que tiene el siguiente. When did that happen? ¿Y cuándo pasó eso? ¿Verdad? When did that happen? ¿Cuándo pasó? Right. So, podría ser. ¿Verdad? Podría ser por el simple hecho de tener una pregunta que la persona ya me está dando una fecha en específica. Y si ustedes se fijan acá, al dar yo una fecha en específico, ya estoy, me estoy refiriendo a un tiempo definido. Entonces, los tiempos definidos se mantienen en el pasado simple. Si realmente fuera yo una persona que está ahí, they have closed the factory, really?
when has, right, that happened, cuando fue el cierre. Entonces podría definirse que está cerrada since 1994, podríamos decir algo así, pero realmente no estamos seguros. Entonces yo acá personalmente me iría con el pasado simple, por el simple hecho de la pregunta, ¿verdad? Que me va a dar un tiempo en específico de que fue cerrada, no que ha sido cerrada y que quizás vaya a abrir dentro de un tiempo. Entonces acá por esa pregunta diría yo pasado simple. Sin embargo, queda abierto, ¿verdad? A una discusión porque no tenemos un contexto. Pero tendríamos que tener un contexto realmente fuerte para decir si uno está bien o el otro está mal. Entonces yo lo dejaría como una pregunta abierta dependiendo de lo que usted quiera expresar. No sé si ahí me explico, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Para mí sí sería pasado simple, ¿verdad? Para mí, pero puede quedar abierta a un present perfect, ¿verdad? Así que ya tenemos 5. No sé si desean hacer las 6 o estamos bien hasta ahí. O no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. O algún comentario. Sí, todas. Todas, todas. Ah, todas. Ok. Sí, por favor. Bueno, pues las que alcancemos entonces, porque ya casi que ya terminamos. Teacher, diga. Teacher, perdón, Miguel Ángel Domínguez Santos le habla. Sí, dígame. Yo ahorita he estado con conjuntivitis, entonces no me he podido conectar a las clases, entonces voy a ver los videos, ay, disculpe, pero ahorita... Me he podido conectar, entonces. Hola. Las sí. Disculpas del caso, pero espero estar en la clase el día de mañana. Bueno, está bien, no se preocupe, Miguel Ángel, que siga mejor, ¿verdad? Y recupere su vista, que pues eso de tener conjuntivitis no es fácil, ¿verdad? Sí, miren los videos y, ¿verdad? Cualquiera que tenga problemas de conexión, ustedes ya saben, pueden ver los videos y si tienen preguntas, pueden, siéntanse libres, ¿verdad? Hagan su pregunta, no hay ningún problema, yo con mucho gusto le voy a contestar. Quizás si estoy demasiado ocupada, no inmediatamente, pero sí siempre va a tener una respuesta, ¿verdad? Así que no se preocupen, siempre salud es primero y de alguna u otra manera, ¿verdad? Con lo que es este tipo de situaciones como la conjuntivitis, uno siempre al final de un par de días, uno vuelve a tener su vista normal y vuelve a sentirse bien, ¿verdad? Pero hay que cuidarse bastante. So, no se preocupe, el ángel, all good, todo está bien. So, veamos acá, ¿verdad? La número 6, shall we play tennis? Gracias, teacher, gracias. Ya sabe. Present perfect. Present perfect, ok, tell me, what am I going to do? Haven't played. Have not tried or haven't played since we were children, right? Y no hemos jugado desde que éramos niños. Muy bien. Muy bien. Recuerden que los pasados tienen 3 pronunciaciones: T, D, I, D. Let's be careful with that. So the airplane. ¿Qué pasaría acá? Dice al final, the pilot is just getting out. El piloto apenas va saliendo, ¿verdad? O justamente está saliendo. Uh-huh. Landed. Landed. It's land, teacher. Landed. Okay, good job. So, prices. Everything is more expensive this year. Okay. ¿Cómo sería en español? Disculpe. The airplane landed o landed. ¿Cómo sería en español? El avión. 7.
o tocó tierra, en ese caso, ¿verdad? Muchos nosotros los decimos aterrizar, otros le dicen tocar tierra. Pero es el aterrizaje. Ok. Sí, no hay problema. So, los prices. ¿Qué me dicen de los precios? Y ya se nos fue la hora, ¿verdad? Con los prices. So, I'm going to send it to you, this one. So, les voy a enviar esta en PDF para que la puedan ver el día de mañana si tienen algún tiempecito y puedan contestar una, dos o tres, ya es ganancia, ¿verdad? De las que ya hemos hecho. Así que ya terminamos nuestra clase del día de hoy. Hope you have learned something. Espero que algo haya sido de provecho dentro de ella. We will see us tomorrow, okay? Take care. If you have questions, comments, or any doubt, right? Go ahead and write it down, and I will answer to you. Take care, my friends. Have a good night. Thank you, teacher. Take care. Goodbye. Bye. 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 Bye